Amigos de Ultimátum, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el espacio de la entrevista correspondiente a este lunes 17 de enero del 2022. Y en esta ocasión le agradezco mucho a Francisco Alvarado Nazar, es delegado en Chiapas de la Cruz Roja Mexicana. Agradecerle que nos haya tomado la llamada y darse su tiempo para platicar un rato con la audiencia y los usuarios de redes sociales. Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agradecerte a ti, al editor de Ultimátum. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Pues mira, queríamos nosotros preguntarte cuáles son las circunstancias que ha estado viviendo ahorita la Cruz Roja Mexicana en Chiapas con respecto a las atenciones del COVID-19. Sabemos que las instancias correspondientes pues son del gobierno federal, del gobierno estatal, que tienen los datos oficiales y manejan la atención privilegiada de esta pandemia, pero la Cruz Roja está haciendo bastante, Paco, lo hemos visto. Entonces quisiéramos que nos platicaras cómo se ha estado comportando la atención de personas con COVID o presuntamente con COVID, o si llegan a pedir auxilio de la Cruz Roja, de qué manera sucede, Paco. Sí, mira, pues bueno, nuestra labor desde hace unas semanas para acá fue justamente en un tema de prevención, ¿no? De ir anunciando lo que se veía en otros países y lo que se veía venir. Y bueno, ya estamos viviendo, ¿no? Lo que es la cuarta ola desde hace unos días. Hubo un incremento en cuanto al número de llamadas, pero te puedo decir que no ha sido tan alto como se esperaba. No quiero con esto alentar, ¿no? Además, porque todavía estamos comenzando una fase exponencial de crecimiento, ¿no? Pero sí, afortunadamente ahorita lo que se ha visto incrementado son lo que se llama consulta externa, ¿no? Esta consulta que se da porque tiene síntomas respiratorios, pero no al grado de necesitar hospitalización, sino más bien la gente está preocupada, ¿no? De ver si tiene COVID, influenza o qué otra cosa, ¿no? Consulta externa sí la tenemos, digamos, con un incremento importante en las diferentes unidades familiares de los diferentes sistemas de salud público, ¿no? En cuanto a llamadas de emergencia, te puedo decir que están estables todavía, ¿no? Hubo un incremento para el principio de mes, pero se mantienen todavía estables. No se ha percibido un incremento mayor. Estamos a la expectativa. Estamos preparándonos también a nuestra gente con bioseguridad, por tú sabes, ¿no? Algo que ha ocurrido en la pandemia es que hay pacientes que mienten sus síntomas para ser atendidos y a veces el paramédico se enfrenta con que ya está ahí y no puede irse, tiene que atender y se da cuenta que es un caso con sintomatología COVID, ¿no? Por eso hemos enviado ya desde la semana, hace 15 días, a todo nuestro personal, nuevamente el stock de bioseguridad completo, ¿no? Por si ya les toca atender casos COVID. Hemos atendido pocos traslados, ¿no? Y en la parte de la positividad, también te puedo decir que sobre todo laboratorios privados, ¿sí? Están con digamos, algunos puntos como farmacias, ¿no? Que están haciendo las pruebas, o algunos laboratorios aquí en la capital están abarrotados, ¿no? Con fechas de hasta 2-3 días para poderte hacer la prueba, lo que significa es que hay mucha sintomatología, hay mucha gente que se siente sospechoso por tener un resfriado o algo más y está acudiendo a hacerse la prueba de manera particular, ¿no? En este caso, sí, cada vez más hablamos de casi un 50%, es decir, la probabilidad de que sea positivo tu caso es casi uno sí y uno no, ¿no? Esto siendo las fuentes, laboratorios privados que nos han compartido la información. Entonces, esos datos indican de que la mitad de los que solicitan una prueba están saliendo positivos. Sí, con estas referencias que son privadas, ¿no? Estamos hablando de que es un alto grado de positividad que se despuntó después de las fiestas de fin de año, ¿no? Y lo que aceleró también los viajes, ¿no? Hubo mucha visita, muchos turistas. Sí.
Sí. Sabes que en México política de restricción no, no ha estado. Sí. Sí, claro. Se está cortando un poquito. Entonces, para clarificarle a la audiencia, ¿a ustedes se les llama también para hacer traslados cuando alguna persona pues ya siente los síntomas más graves y quiere ir a un hospital? ¿A eso te referías hace un ratito? Sí, no, normalmente cuando nosotros nos llaman o llaman al 911, ¿no? Porque no solo hablan a la Cruz Roja, hablan al sistema de emergencia, hablan declarando una dificultad respiratoria, ¿no? Sí. Lo que sea, normalmente lo que pasa es esto: si la dificultad respiratoria es muy grave, es decir, está saturando o ya está, en términos de quien reporta, te dicen, ¿no?, que ya está morado o que ya no respira o que el corazón late muy lento. Esa es la descripción, ¿no?, de alguien que está como ahogándose. Cuando son esos casos, la verdad es que la recomendación que te hace el 911 es, ¿sabes qué? Mira, si no hay una unidad cercana disponible o no hay una que esté oportuna para atenderte rápido, es ve por propios medios inmediatamente al hospital más cercano a COVID, ¿no? Porque se trata de una emergencia que no puede esperar y que cada minuto es muy valioso, ¿no? Sí, sí. Y hay otros casos en los que reportan solo, digamos, una dificultad respiratoria, pero menor, ¿no? Que puede ser atendido en casa, ¿no? Que el sistema de 911 te hace las recomendaciones, te da el número COVID para que reportes, porque se trata de un caso menor en el que puede ser todavía atendido en casa, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo nosotros tenemos convenio con el IMSS, ¿no? En donde sí trasladamos a personas que están identificadas como positivas y que requieren ir a un hospital de tratamiento mayor, o bien un alta, ¿no? Ya pasó su crisis y quiere y tiene que irse a recuperar a otro hospital. Esos son los tipos de traslados que hacemos. No tenemos ahorita, te pudiera decir, muchos casos de los que son críticos, ¿sí? Más bien tenemos de los que son síntomas menores y que seguramente pueden ser perfectamente atendidos en casa o en una consulta ambulatoria, ¿no? Sí. Esto es alentador hasta el momento, pero no quiero hacer todavía pronósticos, son pronósticos reservados, pero pareciera que la vacuna está haciendo su trabajo, ¿no? Que quienes están con síntomas no están agravando y no están necesitando hospitalización, ¿no? Sí. Esto pues es una buena noticia porque lo que nos aflige es saturar hospitales y por supuesto que hayan muertes por una complicación de la enfermedad. Sí, claro. Oye, Paco, ¿y las personas que acuden allí a la Cruz Roja a preguntar respecto de sus síntomas, cuál es el tratamiento que le dan? ¿Tienen oxímetros, temperatura? ¿Qué es lo primero que les hacen para saber si pueden ser enviados a un hospital o no? Claro, mira, nosotros, como bien lo dijiste al principio, no somos un hospital COVID, somos una clínica de atención de primera respuesta, de consulta general y de urgencias, ¿no? Ahí atendemos urgencias y cuando son urgencias que ameritan una especialidad mayor, se mueven a los hospitales de mayor resolución, ¿no? Uh-huh. En el caso del COVID, nosotros tenemos un filtro COVID, entonces ha pasado algunos casos en donde la gente llega por una supuesta amigdalitis o faringitis, ¿no? Y el médico lo que hace es te valora y te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacerte la prueba, ¿no? Pues van a recetar para los síntomas, ¿no? Pero siempre la recomendación es hazte la prueba porque ahorita en estos periodos cualquier gripa y sobre todo el Omicron que se ha provocado sintomatología diferente, ¿no? Ahorita el Omicron se refleja mucho en los temas de la garganta, de ronquera, cosas que anteriormente no. Ahorita, si una persona está o siente que le duele la garganta, le arde, le da comezón, que queda ronco de repente, la verdad es que debe sospechar que pueda ser un tema de COVID. Entonces, nosotros en el filtro lo detectamos y le hacemos la sugerencia de que se haga su prueba COVID. Uh-huh.
Muy bien. Entonces, ¿y los mismos datos hay a nivel estatal o hay alguna región donde esté más presente las enfermedades respiratorias que en Tuxtla Gutiérrez? Mira, la capital normalmente es la primera que inicia, ¿no? Obviamente por la densidad y por el número de viajantes, de viajeros, perdón. Otras zonas en donde se ha notado un incremento de contagios está San Cristóbal de las Casas, y aquí sobre todo por las visitas, ¿no? Y la actividad turística. Tapachula, porque también pues, es un lugar en donde hay mucho viajero, ¿no? En tránsito, casi de forma permanente, la costa como Tonalá, ¿sí? Y lugares como Palenque, que también trae una influencia de tránsito importante de contagios. Estas son las primeras que normalmente no se activan después de la capital. Ahorita todavía no podemos, no hay nada que nos confirme que ya está en todo el estado, ¿no? La ola, que estamos... Por eso te decía, estamos como comenzando este crecimiento exponencial. Los pronósticos estiman que será para finales de enero o para principios de febrero que estemos viviendo ya como una generalización, ¿no? del contagio. Y ahí es donde vamos a tener un poquito más de elementos para decir si va a ser una ola peligrosa, por así decirlo. Seguramente cada caso es muy particular, ¿no? Lo que puede ser peligroso para alguien que tiene comorbilidad, que tiene un cáncer, que tiene algo. Pero bueno, yo hablo en términos generales, no hablo en términos de pandemia de regiones. Hasta ahorita parece que la solución de la vacuna ha sido muy favorable y por eso insistimos en invitar a la población que pues dejen a un lado los prejuicios, ¿no? La información o las fuentes no confiables, y que la vacuna ahorita ha demostrado ser muy eficaz. En la Ciudad de México, 3 de cada 4 hospitalizados son no vacunados. Eso en estadística se le dice que es un dato muy determinante, ¿no? Muy, sí, es muy contundente, ¿no? Para concluir que la vacuna sí está ayudando, ¿no? Y sin distinguir cuál sea la marca de esta. Claro. Sí, pues ya para finalizar, Paco, yo creo que tu opinión es muy importante porque has estado muy pendiente de esta pandemia desde su inicio y hasta ahorita. Entonces, ¿qué se le recomienda a la gente? Porque fíjate que es común, yo creo que te pasará a ti y a muchas personas, que nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, si empiezan a sentir alguna molestia de gripe, pues ellos dan por sentado, como que niegan en primer inicio que pudiera ser COVID y siempre dicen, es que es una gripa, pero suponemos que sí debería esa persona darle algo de importancia a lo que está sintiendo. ¿Qué debe hacer? Inmediatamente ir a un hospital, a una consulta, aunque sea muy mínimo el síntoma o que aunque sea muy parecido a la gripa. Mira, lamentablemente este COVID ha sido de mucha justicia. Quienes tienen la posibilidad de hacerse pruebas a cada rato, pues hacen e invierten en su salud, ¿no? Pero las pruebas tienen un costo, por muy baratas y eso tienen un costo. Así que lo que determinan los expertos es que, pues por supuesto que si tienes síntomas, pues te aísles, notifiques a los tuyos, a tu trabajo, a tu familia, ¿sí? Y si es una gripa, pues te guardes, ¿no? Y si puedes verificar con una prueba, las pruebas de antígeno, para decirte, están saliendo no tan confiables en los primeros días, hay que esperarse el día 4, el día 5, para creerles, pues, ¿no? Han habido muchos casos de falsos negativos y que tienen que verificar con una PCR. Pero la PCR es la prueba más cara que hay en un laboratorio, ¿no? Te cuesta desde $1,000 hasta $4,000. Una familia de bajos recursos no va a destinar $1,000 para una prueba de esta, ¿no? Y la otra las hace el gobierno, ¿no? Pero las pruebas de gobierno han sido muy limitadas. Así que la mejor recomendación es que si traes una gripa, ¿sí? En esta temporada de alto contagio, lo mejor es que te aísles. Afortunadamente, ya algunos gobiernos como el Inglaterra, la propia OMS, ha reducido el tiempo de cuarentena, ya no de 14, sino de 5 a 7 días, ¿no? Eso es una buena noticia
para efectos de estos aislamientos que tanto, pues, tanto daño también nos hacen a nivel psicoemocional y a veces económico, ¿no? Porque hay gente que si no va a trabajar, pues no ingresa al hogar, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Francisco Alvarado Nazar, delegado en Chiapas de la Cruz Roja Mexicana, por haber compartido toda esta información que suponemos es valiosa para toda la gente que nos escucha. Muy agradecido, Paco. Hombre, gracias a ti y a todo el auditorio de Ultimato. Que tengan buen día. Ándale, pues, gracias. A todos ustedes, gracias. Que nos ven y nos oyen también, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.